siempre al cierre del año se van definiendo cuestiones, y yo creo que en estos momentos tenemos una cuestión trascendental para el país, como es el tratamiento de la ley de aborto, legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación y en particular en la Cámara de Diputados. Y a raíz de eso la hemos invitado para charlar sobre esta cuestión a una miembro de la campaña nacional, como es Julia Martino. Así que te damos la bienvenida, Julia, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias por invitarme, ¿cómo están? Muy, muy bien, muy bien. Bueno, quería, para empezar a introducirle a los oyentes, porque este ya es un proyecto que ya pasó por el Congreso y en el Senado en su momento fue rechazado, que nos ponga, haga un marco de situación. ¿Es el mismo proyecto? ¿Qué cambia? ¿Cómo está la cuestión? Y vamos a ver, conversando sobre ello. Bueno, en 2018, como bien decías, el presidente de ese momento, Macri, abrió la discusión, pero no tenía un proyecto propio. Se discutió en la Cámara de Diputados y se acordó un dictamen basado en 11 proyectos encabezados por el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es un proyecto que lo venimos presentando ya un montón de veces y con la firma de diputadas y diputados de todos los bloques. No es poca diferencia eso. ¿Cómo? Que sea, no es poca diferencia. Claro. En este momento no. Sí, sí, totalmente. Digamos, expresa la transversalidad de los apoyos porque esto atraviesa las fuerzas políticas de esa manera, ¿no? Así que bueno, esa media sanción fue así. Fue bastante buena la media sanción de diputados, pero bueno, como todos sabemos, después el Senado la rechazó. Lo diferente del contexto de este año es que el Poder Ejecutivo presenta su propio proyecto y que, bueno, se suma, digamos, acá nosotras modificamos el proyecto de la campaña tomando lo aprendido en 2018, mirando esa media sanción, y lo volvimos a presentar por octava vez con la firma de 72 diputadas y diputados. Entonces, de todos los bloques. Entonces, la diferencia, digamos, es importante porque esta vez, es por primera vez en la historia, un presidente, un poder ejecutivo presenta su propio proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Y entonces, bueno, lo que están discutiendo, que empezó este martes la discusión, es en base al proyecto del Ejecutivo y al proyecto de la campaña, que cada uno tiene importancia por lo que decíamos antes, ¿no? Uno porque viene del Ejecutivo y además eso tiene una impronta muy importante sobre los bloques oficialistas de ambas cámaras. Se supone que va a arrastrar más votos. Y el de la campaña, que tiene también su importancia, no solo porque es la octava vez que lo presentamos, sino porque está elaborado desde el movimiento feminista, de mujeres, desde esa marea verde que se generó en 2018 y con un apoyo transversal. Y bueno, lo que cabe suponer es que va a salir una buena ley, porque la verdad es que los proyectos son muy parecidos. Y son, bueno, a nuestro entender, buenos. Ambos están hechos mirando también el consenso en diputados en 2018, que es lógico. Por supuesto, en todos los proyectos siempre hay diferencias, pero en la base, en lo elemental, son muy parecidos. Ambos garantizan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres y personas gestantes hasta las 14 semanas de gestación. Luego de las 14 semanas, por las causales que ya son legales desde 1921 en caso de peligro para la salud y la vida o violación, después se garantiza la práctica con la inclusión de la interrupción dentro del PMO y en todo el sistema salud público y privado en forma gratuita, lo que viene a ser lo que se llama la legalización. Contempla asesorías no obligatorias, pero están en ambos, en el nuestro tampoco son obligatorias, pero sí tienen que estar disponibles.
contempla los consentimientos de acuerdo al Código Civil de la Nación para personas menores de edad, personas con discapacidad. En todos estos puntos que yo estoy nombrando, ambas iniciativas no difieren, digamos, son muy parecidas o tienen las mismas cosas dichas de otra manera. Los cambios que tenemos... no sé si continúo o... Sí, está bien, Julia, no. Sí, sí, está sí. Muy claro que estás dando todo un panorama de cómo venimos. Creo que en tus palabras se deja traslucir de se aprendió mucho, se hicieron los esfuerzos necesarios para generar los consensos allá en el 2018. Tengamos en cuenta que fue una participación muy activa, no solo de los miembros de la campaña, sino toda las mujeres que acompañaron este proyecto y de un montón de expositores. O sea, realmente se dio un debate que no se había dado hasta ese momento. Me parece que eso es la gran fortaleza. Y creemos que además, creo que no se dio nunca en la historia, digamos, que fueron 4 meses de debate en 2018 con más de 700 expositores a favor y en contra, digamos, fue único, ¿no? Y además, digamos, todo eso genera que las condiciones para que un presidente pueda presentar su iniciativa, de eso no tenemos ninguna duda, digamos. Claro. Está muy bien, es un dato importantísimo de la realidad y que yo creo que va a ayudar mucho para que salga la ley, pero somos conscientes todas y todes de que es una conquista nuestra, que nosotras generamos las condiciones para que esto suceda y además para que suceda de esta manera, con esa letra que es tan parecida al consenso del 2018 y al proyecto de la campaña, ¿no? Por eso también, bueno, estamos muy esperanzadas de que sí, esta vez va a salir la ley, ¿no? Yo te quería preguntar cómo en el aislamiento se dio la campaña, porque justamente esto... si bien es una campaña muy transitada durante años... justo este año agarra una situación muy específica, que es la virtualidad, la dificultad para movilizar, digamos que cada uno está en su casa. ¿Cómo se transformó, te pregunto, esta campaña en este tiempo? Bueno, la verdad es que tuvimos que hacer transformaciones así muy rápido, que llevaron muchísimo trabajo y llevan todavía muchísimo trabajo, porque nuestra gran preocupación cuando empezó la cuarentena era sostener en la agenda pública de la gente y en la agenda política la demanda del derecho al aborto. Y además, eso por un lado. Y por otro lado, empezamos a ver los inconvenientes que generaba el aislamiento para que las mujeres y personas gestantes accedan no solo a los abortos legales, para que continúen con su método anticonceptivo, para que lleguen a la asesoría en el centro de salud. Digamos, todo eso nos requirió... un trabajo sobre los territorios muy importante y por suerte pudimos coordinar con el servicio público de salud, con las gestiones en salud. Empezamos a coordinar a nivel nacional con el programa de salud sexual y reproductiva y a nivel de las provincias, de las localidades, en todos los lugares donde pudimos. Empezamos a coordinar esto, cómo facilitar el acceso a los derechos dentro de este aislamiento, porque veíamos cuáles eran los inconvenientes. Una de las primeras acciones que hicimos fue unos afichecitos que lo que daban básicamente era información hacia las mujeres, sobre todo hacia las mujeres de barrios más populares que por ahí no acceden a la virtualidad.
y que no saben que el centro de salud al que iba habitualmente ahora está dedicado al COVID, entonces tenía que trasladarse 20 cuadras y no sabía cómo gestionar el permiso. Digamos, cuento los inconvenientes concretos que le fueron sucediendo a cada uno, ¿no? Entonces sacamos unos afichecitos, aprovechando, digamos, que también está integrada la territorialidad, el desarrollo federal de la campaña, donde decía, tus derechos no están en cuarentena, y básicamente lo que poníamos ahí era información. No solo el 0800 de salud reproductiva, que funcionó muy bien, sino nuestros propios contactos, digamos. Dentro de la campaña hay una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que están distribuidos por todo el país y en la salud pública, la mayoría en el primer nivel, o sea, en los centros de salud. Son más de 1000 equipos en todo el país y que lo que hacen es tratar de garantizar desde donde están que los métodos anticonceptivos lleguen y que las interrupciones legales del embarazo se hagan. Entonces, esa red de profesionales durante la pandemia, bueno, ha trabajado muchísimo, no les puedo decir de qué manera, digamos, infernal, tenemos un recursero en la red que se puede consultar por internet, digamos. Ese recursero lo que tiene es en cada lugar a dónde podés recurrir, a qué centro de salud podés recurrir. Y bueno, con la pandemia ese recursero había que actualizarlo semanalmente porque también el COVID produjo toda una reorganización de los equipos y los centros de salud, ¿no? Eso por un lado. Y también las socorristas... tuvieron que trabajar muchísimo y cambiar sobre la marcha su modalidad de trabajo, porque con el aislamiento el contacto era solo telefónico. Todo eso funcionó durante la pandemia de una manera infernal, y lo mismo, por ejemplo, la red de docentes empezó a hacer cursos virtuales. Hizo un curso para docentes que lo hicieron más de 7000 docentes de todo el país por internet. Es importante. Y lo mismo, hay una red que es de cátedras universitarias que también hizo lo propio, digamos, en la virtualidad se siguió funcionando mucho y sosteniendo el tema en la agenda, ¿no? Julia, realmente es muy bueno todo esto que estás comentando, porque por ahí para el público en general, que no está más cercano, no conoce, puede pensar, bueno, no, terminó el rechazo en el 2018 y ahora aparecimos de vuelta. Y la campaña nacional no es solamente para que salga el proyecto, están trabajando en territorio y la realidad en los territorios siguen existiendo como estaba hace un tiempo. Y yo creo que ha hecho una síntesis de una labor impresionante que no todo el mundo conoce. La verdad es que sí, se trabaja siempre así y la pandemia ha agudizado más porque para que funcionen estos temas, para que las mujeres y personas gestantes accedan a los derechos, por lo general no alcanza con el esfuerzo de la política pública oficial. Depende de los territorios. Tenemos provincias muy conservadoras, donde lo que quieren es, y donde hay grupos organizados que van a interferir en el acceso. Hemos participado acompañando a un montón de niñas menores de 15 años, de 10 a 14 años, que han quedado embarazadas, que ahí no hay dudas que están contempladas dentro de los abortos legales y sin embargo se intenta negarlo. Hemos estado acompañando montones de casos en todo el país y coordinando también con la gestión de salud, pero que muchas veces la gestión de salud también tiene que recurrir a las socorristas y a la red de profesionales. Se arma una sinergia
para cuidar a esa niña y a esa familia, porque cuando vienen con la impronta de impedir, de obligar a maternar a esas nenas, no les importa nada y exponen las vidas de las personas con un perjuicio, la verdad, muy importante, ¿no? Entonces se actúa en conjunto para cuidar esos casos. Sin embargo, igual en el país, digamos, cada día hay entre 6 y 8 niñas menores de 15 que son madres por día. Por día. O sea, por día. Lo anualizamos, estamos hablando de una cifra más que importante. 6 y 8. Exactamente. Algunos lo dicen así, otros. Perdón. 6 y 8 niñas menores por día. Menores de 15 años, o sea, hasta 14 años, que son madres. Algunos lo dicen como yo lo conté, otros lo dicen cada 3 o 4 horas hay una niña que es madre. Son los mismos números, digamos. Es lo mismo, y son números oficiales con cifras del año 2018, que son las últimas, ¿no? Y te quería preguntar, yo... Me da curiosidad, me interesa, cómo la campaña se conecta a nivel, por ahí, con la situación de otros países, o de la región, o cómo viene este tema en otras latitudes, cómo lo ven, cómo ven el avance de la discusión en Argentina. Están todos los movimientos de los países de América Latina mirando a Argentina. Mirando a ver qué pasa, hay diversas coordinaciones de los movimientos feministas y de diversidad que estamos con cierta articulación. Hay una que se llama Campaña 28 de Septiembre, que es regional de América Latina y el Caribe, que por supuesto ya están preparando acciones para el 10 de diciembre, que para acompañarnos en el tratamiento en Buenos Aires, muy parecido a lo que se dio en 2018, que también recibimos la solidaridad y vinieron compañeras de Chile, de Uruguay, de los países vecinos, tratan de estar, de acompañarnos, pero también hacen sus acciones, y no solo en América Latina, sino en Europa también. Ya empezamos a tratar de recabar toda la información para darle difusión, pero, digamos, que se apruebe en Argentina sería... muy importante para el resto de los países de América Latina, que la vienen peleando. Tenemos solamente Uruguay y el Distrito Federal de México con el aborto despenalizado y legalizado, pero en cada lugar es una lucha muy grande. Colombia lograron las causales, en Chile también tienen el aborto por causales y quieren pelear lo de los plazos, ¿no es cierto? Ha habido cierto avance, pero en un contexto que pareciera que empieza a cambiar, claro, en el sentido de que hubo toda una ola de gobiernos digamos, conservadores y de derecha en la región, ¿no es cierto? Claro. Y que empieza por ahí a cambiar ahora con la derrota de Trump, el resultado del plebiscito en Chile también es muy alentador. Digamos, tenemos algunas señales de que puede empezar a estar más matizado, al menos, y que haya gobiernos más populares, ¿no? Y eso, por supuesto, que ayuda, porque esto es la conquista de un derecho. Entonces, es trascendente. Julia, te hago una consulta. Y en torno a eso, justamente, la conquista de un derecho es una palabra que ustedes la ejercen y la llevan adelante. En este momento, en esta campaña que se va a hacer, porque esto es... estamos viviendo días clave para que este proyecto sea de a luz. Sí. ¿Cuál es la consigna que están llevando adelante
desde la campaña, o de los distintos grupos? Bueno, durante todo el último tiempo estuvimos con la consigna aborto legal es urgente, es esencial para lograr que fuera este año, porque veíamos que se nos iba el año y que no avanzábamos, ¿no? Pero bueno, una vez que logramos eso, ahora estamos con las consignas aborto legal es vida, aborto legal es salud, aborto legal es justicia social, aborto legal es derechos humanos. Son básicamente los fundamentos esenciales por los que se creó la campaña, digamos. Se acordó el derecho al aborto como parte de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, por eso nuestra consigna tiene esa amplitud. Nosotras hablamos de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y acordamos en los fundamentos básicos de por qué pedimos este derecho como una cuestión de salud pública, de derechos humanos, de justicia social, porque acá hay... digamos, se ve perfectamente el recorte de la desigualdad, digamos, ¿no? Claro. Porque esas niñas que hablábamos recién pertenecen a los sectores más empobrecidos. Las 40.000 internaciones que hay por año en los hospitales públicos por aborto inseguro también son de los sectores más empobrecidos que recurren a la salud pública. No sabemos, además... ¿qué pasa en la salud privada, no? Es ahí claro. Una incógnita. Todos los números, las cifras que damos es siempre basados en estadísticas del Ministerio de Salud y que se refieren solo a la salud pública. Entonces, hay una impronta de luchar por la igualdad muy importante en este derecho y también de la democracia, ¿no? Por eso recalcamos desde la última vuelta a la democracia, más de 3.000 mujeres murieron por abortos. Entonces, bueno, estamos reforzando estos días esas consignas que son las básicas, digamos. Bueno, Julia, y vos estás hablando de estos días, y un poco para los oyentes, ordenando un poco los tiempos, qué es lo que se espera, el tratamiento. Hoy estamos recién en el debate en la Cámara de Diputados. Bueno, el martes primero empezó a funcionar el plenario de comisiones, que son 4 comisiones a las que tienen giro estos proyectos: legislación general, salud, penal y mujeres y diversidad. Son más de 100 diputados y diputadas, porque son un montón, 4 comisiones. Vienen funcionando en plenario y acordaron una serie de exposiciones, por supuesto mucho menor que en 2018, ¿no? Porque no tenía sentido volver a hacer semejante tratamiento, pero entre el martes y el miércoles pasaron ya 50 expositores a favor y en contra. Ayer se reunieron y agregaron 20 expositores más. Entonces, hoy están con esas 20 exposiciones que se agregaron y ya empiezan la reunión de diputados para dictaminar. Habían dicho al principio que se iba a dictaminar el viernes 4, ahora están planteando que probablemente sea el 9, pero bueno, hasta ahora lo que no modifican es la fecha de sesión, que sería el 10. Estos detalles, digamos, es como que los van hablando todo el tiempo, porque además se mezcla con el protocolo de funcionamiento de la Cámara, que lo están conversando, cómo retoman en esta etapa de las medidas por el COVID. Entonces, faltan definir algunas cosas. La única seguridad que nosotras tenemos es que el 10 abría la sesión y que, por supuesto, esperamos y estamos trabajando para que se apruebe y vaya rápidamente a Senado. Que ahí es otra etapa. Otra etapa que se viene. Pero se trataría en extraordinaria del Senado, esa es la idea. Sí, en realidad las sesiones están prorrogadas, las ordinarias, hasta el 2 de enero y a partir de ahí son extraordinarias hasta el 28 de febrero.
O sea que esperemos que sea ahora en diciembre, en el 2020, o sea, en las sesiones de prórroga que se llaman. Perfecto. Bueno, Julia, realmente te agradecemos la presencia. Vamos a seguir día a día cómo se va desenvolviendo esto y lo que esperamos, que te reconocemos como una gran luchadora del primer momento por esta ley, verte en las redes emocionada de alegría de que sea ley. Sí. Realmente vamos a estar pendientes de esto y haciendo fuerza y trabajando y difundiendo en los oyentes esta cuestión, que no la tenemos que dejar apagar. Sabemos que hay sectores que están en contra, pero que bueno, la democracia tiene que decidir. Vamos a hacer una mejor sociedad con este derecho, no es solo un beneficio para las mujeres, vamos a hacer una sociedad mejor porque las mujeres vamos a tener autonomía y ciudadanía plena y con eso mejoramos toda la sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Julia, y nos estamos viendo. Y bueno, y a todos los oyentes de Tiempo Compartido les decimos, aguarden unos segunditos, hacemos una pequeña tanda y continuamos con Tiempo Compartido.